La ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, en compañía de la coordinadora general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la coordinadora del proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente, presentó esta mañana la compilación de información y herramientas del recurso hídrico del país. Este país tiene ahora cuenta ahora con información hídrica cuenta con planes, el primer plan nacional de gestión integrada del recurso hídrico, tenemos políticas, estrategias, queremos que los actores de los diferentes um, sectores del país conozcan realmente lo que, lo que tenemos, que está disponible para todo aquel que quiera hacer un adecuado uso, manejo y gestión del agua. Para el año 2022 se calcula que el 80% del territorio nacional entrará a niveles de estrés hídrico y no se contará con suficiente agua para cualquiera de los usos que se requiera. Por ello, uno de los grandes desafíos es la provisión de agua, tanto en cantidad como en calidad. Bueno, hay que ver exactamente qué recursos tenemos. ¿Cómo educamos a la población en el uso de esos recursos? Porque es una responsabilidad de los gobiernos y de la población del día a día, ¿no? De que el agua no se puede consumir sin ningún tipo de control y responsabilidad. El apoyo técnico y financiero del Gobierno de España a través del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento fue vital para la construcción de este marco hídrico de país, que ahora está a la disposición de la población a través del sistema de información hídrica en la página web del MAR.